Y empezando esta semana, ya en la edición de Día Lunes, vamos a convocar a nuestro compañero Mario Córdoba para seguir, por supuesto, hablando de todo lo que nos relaciona con la región y con toda la actividad que tenemos. ¿Cómo estás, Mario? Buen mediodía. Hola Mariel, ¿qué tal? Muy buen mediodía. El saludo para ustedes allí en el piso. Efectivamente, Mariel, bueno, arrancando un nuevo mes y por ende también, obviamente, con muchísima actividad, ¿no? Un poco hoy queríamos reflexionar en relación a lo que fue ayer el primero de agosto, relacionado con el tema de la Madre Tierra, ¿no? Hemos convocado a un gran amigo como es Adrián Arquiola, ligado a la meteorología, ligado a la observación, a esta transición, ¿no?, que vamos a tener de aquí en más y hasta septiembre. Yo quería un poquito reflexionar con Adrián, que tiene que ver con este mes de la Pachamama, de la Madre Tierra, relacionado obviamente con las creencias y con las costumbres incaicas, ¿no? Y que me parece que hoy viene bien la reflexión. En estos últimos 50 años, dentro de la biodiversidad, ¿no?, la mano del hombre, me tomé el fin de semana de leer un poco lo que fue el Tratado de Kioto en 1997, donde países firmantes, casi 190 países de todo el mundo, firmaron menos contaminación. Hoy están fuera. Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, realmente que siguen contaminando. Y el problema, obviamente, este efecto invernadero y bueno, y todo lo demás. Adrián, un gusto tenerte allí, un placer charlar contigo. Arrancamos agosto y bueno, en materia de clima también lo que se avecina para estos próximos meses, o este próximo mes. Bienvenido. Hola Mario, bienvenido. Buen día para vos, para toda la audiencia, como siempre. Gracias por la consideración, ¿eh? Excelente introducción, como es habitual de tu parte, Mario, porque no es común encontrar dentro del periodismo y afines con hablar de este tema tan importante. Creo que es todo está ligado, va paralelamente con la salud nuestra, ¿no? Vos bien lo dijiste, ese tratado de tantos países que manejan la economía mundial, manejan principalmente todo lo que es la parte más importante, la contaminación ambiental de nuestro planeta, y nosotros, que somos insignificantes, intentamos siempre concientizar, pero lamentablemente no alcanza. Y justo viene más que bien, recordando ayer lo que es el Día de la Pachamama y demás, y todas estas costumbres que desde pueblos de la antigüedad siempre han agradecido y han tenido esa conciencia que nuestro planeta y nosotros mismos dependemos de todo lo que nos brinda la naturaleza, ¿no? Y lo que estamos haciendo todo al revés, todo lo contrario. Parecería que mientras más tecnología tengamos, Mario, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y es muy preocupante en lo personal, en lo institucional, porque es muy claro ver, en primer lugar, lo que se ve a primera vista, la espeluznante y aterradora bajante del río Paraná. Muchos dicen, es cíclico, otros dicen, ya hemos pasado esto. Sí, por supuesto, no, pero no con tanta profundidad en cuanto a esta problemática de la bajante del río Paraná, uno de los principales ríos del mundo que tenemos, tanto lo que nos cuesta a nosotros, lo que nos ayuda y que nos brinda lo más importante para la vida, que es el agua, Mario, ¿no? Bien. Adrián, en este fin de semana pudimos observar región, bruma y humo también, o sea que volvieron otra vez la quema de los humedales, de las islas. Tal cual, Mario, la verdad, a nivel público, digo, vergonzoso como civilización, vergonzoso nuestra conducta a nivel planetario. Sabemos los problemas de sequía, los problemas hídricos que hay en este hemisferio sur, en este invierno que empieza ya a despedirse, pero seguimos vamos entrando a una primavera complicada, con incendios forestales. Sabemos perfectamente bien que el 99% de esto es intencional, porque no hay una tormenta eléctrica donde cayó un rayo y produjo un incendio. Yo he visto en varias oportunidades esa magia de la naturaleza donde cae un relámpago, un rayo, incendia rápidamente y se apaga porque atrás viene una torrencial lluvia, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es la verdad lamentable, porque no cuidamos nuestro medio ambiente, vemos esa mala conducta y después la depredación
con la fauna. O sea que nosotros no es que seamos fanáticos ambientalistas, somos habitantes de este planeta y necesitamos tener esa conciencia absolutamente para preservar nuestro medio. En un futuro inmediato también, porque sabemos que contaminar, nosotros vivimos en una burbuja que es nuestro planeta Tierra, pero tenemos que tomar esa conciencia, lo insignificante que somos y que la Tierra es nuestro único hogar. O sea que no tienen instrucción la gente que hace ese tipo de quemas, de pastizales. No hay una explicación, una conducta, la verdad que lamentable, y más cuando hablamos del Amazonas. Esa deforestación desmedida, más de 8.000 kilómetros cuadrados en este último año, que realmente es de no creer. Y bueno, estamos en un problema educativo, cultural y de conciencia planetaria, Mario, que realmente preocupa demasiado. Adrián, queríamos también consultarte en relación a las culturas precolombinas, por ejemplo, los guaraníes, hablaban de este mes de agosto con mucho frío, viento, agua. Hoy, en la actualidad, ¿cuál puede ser la mirada desde lo meteorológico para los próximos días en este mes de agosto? Bueno, en los próximos 5 días, 6, no hay para nada un pronóstico de precipitación. Es realmente preocupante, esperemos que se revierta esto. Sabemos que antiguamente, como vos decías, mes de vientos, de temperaturas, digamos, invernales, porque ya estamos dentro de esta estación, así que esperemos que aunque sea venga un riego tan esperado que se necesita en todos los órdenes, ¿no? Pero a veces, sabemos perfectamente bien que el Paraná necesita que tenga lluvias en sus cuencas, principalmente en las nacientes del Paraná y sus afluentes también. Venimos muy retrasados, y eso es producto de muchas cosas que lamentablemente el hombre pone mano en esta desestabilización natural, lamentablemente. Por lo pronto, no hay pronóstico de precipitación. Esperemos que con el correr del tiempo, a ver qué pasa los primeros días de octubre o finales de agosto, tengamos un respiro para todo nuestro planeta en esta realmente, que es lo que nos está haciendo falta realmente, la precipitación. Y creo que esto, a partir de obviamente ustedes, los medios, todos los diversos medios de comunicación y la información que hay por todos lados, y para que todos nosotros que estamos en este planeta sigamos con esa conciencia y tener en cuenta, saber que el problema es de todos, no es solamente acá, es a nivel planetario, y es muy importante manejar nuestra conducta. Adrián, por último, actividades y algún fenómeno que tengamos en los próximos días. Bueno, por suerte tengo que comentar y ya preadelantar, ya tengo que empezar a abrir las inscripciones para trasladar el curso de niños a la presencialidad en el mes de septiembre. Así que feliz por un lado porque, aunque sea reducido con los protocolos correspondientes, intentar imitar a los establecimientos educativos para volver, aunque sea con los niños, a la presencialidad y hacer charlas individuales, digamos, grupales, con los mayores, obviamente, con el público en general, al aire libre, cuando en el final de septiembre ya tengamos un clima más agradable para estar al aire libre. Y, por supuesto, está en borrador, es muy probable que hagamos antes del fin de semana largo de agosto alguna observación con el público, también al aire libre, no en el observatorio, sino en el predio circundante para observar la luna y principalmente, Mario, para empezar a restablecer el contacto con el público y el instrumento, que es lo que la astronomía necesita para la cuestión didáctica. Así que, bueno, eso es lo que en primera instancia les puedo brindar a ustedes como un anticipo de lo que vamos a tener a mediados de agosto y obviamente, durante el mes de septiembre, ya preparándonos para el mes de octubre, final de octubre, con los 30 años del Observatorio de Funes. Agradecerte como siempre la predisposición para charlar y seguramente nos vamos a estar reencontrando en la presencialidad, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias como siempre por el apoyo incondicional y bueno, estamos siempre en contacto y seguir trabajando desde cada uno de nuestro lugar por mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. Así que gracias como siempre, un cordial saludo para todos. Muy buenos días.
Adrián Argiola, director del Observatorio de Funes, allí de su lugar, ¿no? Reflexionando un poquitito en relación a esta situación de la biodiversidad, del clima, del ambiente, de los cambios, ¿no?, que estamos teniendo, que obviamente tienen que ver con la injerencia, con la mano del hombre. Y también un poco adelantando ya las actividades para el mes de septiembre con el Observatorio de la Ciudad de Funes.